Hola, muy buena noche. Bienvenido a este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos con la información preparada dentro de esta emisión, este miércoles ya 6 de septiembre de 2017. Y galardonan en Tlaxcala, o a tlaxcaltecas, mejor dicho, galardonan a tlaxcaltecas en el quinto concurso nacional de gastronomía de los ICAT. Con la elaboración del platillo de rescate Texmole, alumnas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala ganaron el primer lugar en el quinto concurso nacional de gastronomía de los ICAT, llevado a cabo del 30 de agosto al 2 de septiembre en el estado vecino de Puebla. Con estos esfuerzos en conjunto que el gobernador nos dice, es como se pueden obtener extraordinarios resultados. La instructora y 3 alumnas, es que quiere decir que estamos dando alumnos de calidad, capacitándolos con todas las herramientas para que ellos el día de mañana, ya sea que pongan un negocio para que genere autoempleo o busquen un empleo formal. El equipo conformado por alumnas en la especialidad de alimentos y bebidas del ICATLAX de San Pablo del Monte y la instructora expresaron su sentir al participar y poder competir contra platillos típicos de otros estados. Es un texmole, lo acompañamos con chilacayote, elote, flores de calabaza, de picante llevaba guajillo y chipotle y es pesado con masa y llevaba unos tecajetes. Estuvimos compitiendo contra Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca y etcétera, muchos más estados. En total fueron 16 estados. Nos fue muy bien. Me siento muy contenta, muy feliz porque a comparación de otros equipos, de otros estados, los jurados solamente nos dijeron que ellos tenían que felicitarnos y que el platillo era maravilloso. Invitaron a los tlaxcaltecas a acercarse a los centros de capacitación y cumplir sus sueños. Hay que aprender, hay que superarse en todos los aspectos. Y pues para salir adelante, para poner un negocio, para, no sé, autoemplearse. Para que las alumnas pudieran participar en este concurso, recibieron apoyo del gobierno del estado a través del ICATLAX y de la Secretaría de Turismo. Tras haber ganado el primer lugar, Tlaxcala será sede el próximo año del sexto concurso nacional gastronómico. En una segunda nota, del 29 de septiembre al 15 de octubre realizarán en Papalotla Feria del Mole 2017. En honor a San Francisco de Asís, del 29 de septiembre al 15 de octubre se realizará la Feria del Mole 2017 en el municipio de Papalotla, donde se espera recibir más de 30.000 visitantes, quienes podrán disfrutar de una variedad de eventos, entre ellos una muestra gastronómica en la que el platillo principal será el mole de fiesta. Nosotros aproximadamente estamos esperando aproximadamente una visita de unas 30.000 personas. Y en cuanto al tema de seguridad, estamos trabajando mucho lo que son la seguridad intermunicipal. Estamos viendo que se hagan unas de 20 a 25 cazuelas, ¿verdad? Y la verdad es que hoy da gusto porque muchas familias se están acercando a la presidencia, precisamente para ver de qué manera se puede participar. La mayoría de las actividades planeadas serán sin costo para el público asistente y se busca resaltar las tradiciones de Papalotla, principalmente con el tradicional mole. Entre sus eventos tradicionales está la Feria del Mole, conciertos masivos y la zona artística y cultural. Debo aclarar que es una fiesta en la cual estamos incluyendo casi a todos los sectores. Es una fiesta 100% familiar, en donde estamos prácticamente invitando a todas las clases sociales. En una más de las notas, obra en comunidad de Nativitas sepulta a trabajadores. Una obra en la comunidad de Guadalupe Victoria en Nativitas provocó que el pasado fin de semana 3 personas dedicadas a la albañilería
quedaron sepultados en la calle donde se coloca el drenaje pluvial. Vecinos de la calle de San Martín, de aquella comunidad, refirieron que el incidente ocurrió debido al reblandecimiento de la tierra a consecuencia de las intensas lluvias, por lo que los trabajadores de la construcción quedaron sepultados. Sin embargo, ante la rápida reacción y solicitud de apoyo, pudieron ser rescatados. Continuando con otra más de las notas, dentro de lo que es aquel municipio de Nativitas, se registra fuga de gas en Xochitecatitla. La mañana de este miércoles, diversos cuerpos de emergencias fueron notificados de la existencia de una fuga de gas LP, la cual fue ubicada en terrenos de labor en San Miguel Xochitecatitla, perteneciente al municipio de Nativitas. Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal y Estatal comprobaron que a escasos metros de un camino de terracería se ubicaba lo que presuntamente era una toma clandestina que se salió de control, desprendiendo una cantidad considerable del combustible, por lo que fue necesaria la presencia de elementos del Cuerpo de Bomberos del Estado, Ejército Mexicano y Protección Civil, quienes procedieron a acordonar la zona al tiempo en que se realizaban los trabajos para la contención y control de la fuga, reportándose saldo blanco tras los hechos. Por su parte, y ante la fuga de diésel que también se registró apenas hace unos días en el mismo municipio, el edil de Nativitas, Oscar Murias Juárez, aseveró que su administración se mantiene trabajando de manera coordinada con el gobierno estatal y federal, con el objetivo de retener la incidencia de fugas ante su cercanía con el vecino estado de Puebla. En más de la información, cambiando de región, en lo que respecta a este primer bloque de noticias, aseguran nuevamente camionetas y carretones con huachicol en Texmelucan. En las últimas horas, la base de operaciones mixtas, denominada BOM, que opera en San Martín Texmelucan, aseguró una unidad Chevrolet color blanca tipo pickup en el cruce de las calles Gasoducto y Avenida del Trabajo, con más de 1,000 litros de hidrocarburo ilícito, mientras que en San Baltasar Temascalac fue hallada una furgoneta van color lila y con placas de circulación SJ84419 en la calle Jacarandas y Arco Norte, con 3 contenedores de 1,000 litros al 90% de su capacidad con hidrocarburo. Finalmente, el Ejército Mexicano y policías estatales detuvieron en la zona de La Purísima otra camioneta y 2 carretones que transportaban 4 contenedores con combustible ilícito. En otra más de las notas, dentro de lo correspondiente a aquella zona, mantiene Texmelucan 2 refugios temporales ante intensas lluvias. San Martín Texmelucan se encuentra preparado para hacer frente a cualquier contingencia por las lluvias que se han mantenido en los últimos días y tiene listo 2 refugios temporales, uno en el gimnasio San Damián y otro en Ángeles Blancos, con capacidad para recibir a 2,000 personas en caso de ser evacuadas, de acuerdo a lo informado por el director de Protección Civil, Gabino Ramírez Cortés, luego de la alerta amarilla que el gobierno del estado emitiera debido a la depresión tropical número 13, ubicada actualmente en el Golfo de México, que probablemente pueda presentar mayores precipitaciones durante este jueves y el viernes. Pues ahí la información referente pues a estos hechos que se generan dentro de lo que es aquella región de Texmelucan y por supuesto también dentro de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, así como de algunas notas de interés general. Lo invito a que siga con nosotros, vamos a una muy breve pausa, continuamos con más información aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo.
Tienes que, si quieres estar con nosotros. ¿Y otro también? Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con más de la información dentro de este segundo bloque aquí en Noticias al Día y ahora con lo referente a algunos de los municipios del octavo distrito. Y es que recuperan federales en Coronango, tráiler robado con 50 toneladas de cacahuate. El vehículo habría sido abandonado por los responsables en el kilómetro 110+500 de la autopista México-Puebla a la altura de Santa María Coronango con dirección a la capital del país, siendo oficiales de la Policía Federal quienes informaron del hallazgo del tractocamión marca Kenworth de color blanco modelo T680 con placas 418EU3 del Servicio Público Federal, que se encontraba acoplado a dos semirremolques, corroborando que las puertas de los contenedores se encontraban cerradas con los sellos de seguridad y la carga intacta, consistente en varias toneladas de cacahuate japonés. En otra más de las notas, pasando a otro de los municipios, constantes lluvias continúan afectando frutales en Chautzingo. Campesinos de San Nicolás de Calacuaya, en Junta Auxiliar de San Lorenzo Chautzingo, reportaron que las fuertes lluvias de los últimos días han afectado hasta en un 50% la producción de fruta de temporada. Y es que el 70% de los pobladores se dedican a la producción de manzana, chabacano, ciruela, pera y durazno, distribuidos en 80 hectáreas de terreno, en los que también se cosechan maíz, frijol y calabaza, los cuales han sido dañados desde los primeros meses del año. Sin embargo, resaltaron que debido a los trámites engorrosos, no solicitarán el escaso apoyo de los gobiernos estatal y federal, por lo que solo buscan recuperar parte de lo invertido con la venta en Huejotzingo y San Martín Texmelucan de la poca fruta que han logrado rescatar. En otra más de las notas, de igual forma dentro de otro de los municipios, Ayuntamiento de Juan Cebonilla da inicio a obra de adoquinamiento en Zacatepec, con la finalidad de seguir dando respuesta a las solicitudes de la población. Este miércoles, el edil de Juan Cebonilla, Filemón Aguilar Rodríguez, en conjunto del ayuntamiento que dirige, así como de vecinos beneficiarios, dio inicio a la obra de adoquinamiento de la calle San José, entre Pino Suárez y Reforma. Yo aquí vine precisamente con un compromiso que tenía con ellos, con esta gente, porque sinceramente no tienen su red eléctrica, no tienen su pavimentación, y pues este compromiso fue que si llegamos a crear la presidencia municipal, es uno de los compromisos que iba a comprometerme con ellos. Aquí estamos presentes, agradezco sus esperas de esos vecinos que nos dieron paciencia. Nos falta un poquito de tiempo más para terminar nuestra periodo de presidente municipal, pero creo que estamos avanzando. Seguimos trabajando precisamente en eso de nuestra comunidad, y es lo que más anhelamos y lo que más queremos. Sacar los rezagos que tenemos en esta Junta Social de Santa María del Pepe, que pertenece al municipio de Juan Segonilla. Y seguimos avanzando con este adoquinamiento, que es una pavimentación de aproximadamente, también tengo el dato, casi mil metros. Casi 1,000 metros de adoquinamiento, ¿sí? Para anunciar a toda esa población. ¿Aproximadamente cuántas obras de pavimentación se han realizado en esta Junta Auxiliar durante su gobierno? En esta, tenemos ahorita en pavimentación, somos 9 calles, ¿sí? Aproximadamente, que tenemos ya concluidas, y todavía faltan más por concluir todavía.
Continuando con más de la información, entrega Ayuntamiento de Huajotzingo aula provisional en primaria de Valle de San Miguel. Este lunes el síndico municipal Víctor Solís Damaso, en representación del edil Carlos Alberto Morales Álvarez, llevó a cabo la entrega de un aula provisional en la primaria Fray Juan de Alameda, ubicada en el fraccionamiento Valle de San Miguel del municipio de Huajotzingo. Ante autoridades de la zona escolar 018, integrantes del ayuntamiento, maestros y alumnos de la institución, el síndico municipal destacó la loable labor que ejerce la actual administración para dignificar, mejorar y construir nuevos espacios para una educación de calidad para la población estudiantil de todo el municipio, pero principalmente dijo de los niños que se convertirán en profesionistas en un futuro. Y ya para ir cerrando con la información dentro de este segundo bloque de noticias, por supuesto en este pues ya miércoles 6 de septiembre de 2017, presentan autoridades de Huajotzingo cuarta edición de la carrera atlética de 5 y 10 kilómetros 2017. En conferencia de prensa este día, el Ayuntamiento de Huajotzingo, que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez, dio a conocer la cuarta edición de la carrera atlética de 5 y 10 kilómetros 2017 ante diversos medios de comunicación del estado, la cual se realizará el próximo 24 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el municipio de Huajotzingo. Esta invitación a la cuarta carrera atlética Huajotzingo 2017, 5 y 10 kilómetros, que se llevará a cabo el día 24 de septiembre del año 2017. La salida, como bien lo han comentado, será a las 8:30 de la mañana. Y para mí es un orgullo estar anunciando esta carrera por cuarta ocasión. Y en ese sentido, esto no podía ser posible sin el apoyo de la sociedad civil, por supuesto de la iniciativa privada, y quiero reiterar el agradecimiento a empresas de la región de Huajotzingo. A todos ellos muchas gracias. También de igual forma reconocer la importancia de la participación de deportistas, de corredores destacados a nivel nacional y a nivel internacional. El costo de la inscripción será de 120 pesos. Las inscripciones se encuentran abiertas de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde en el Palacio Municipal de Huajotzingo, en la Dirección del Deporte. También vale la pena comentar que el cupo es limitado en cuanto a los kits de participación. Está limitado a 1,000 participantes. El cierre de inscripciones se llevará a cabo el sábado 23 de septiembre a las 10 de la mañana. Bueno, de 10 a 4 de la tarde en la presidencia municipal. Asimismo, el edil Huajotzinca dio a conocer el contenido del kit para cada participante, el cual se entregará un día antes de la carrera, y resaltó que la bolsa total en premios a repartirse entre los tres primeros lugares de cada categoría asciende a los 63 mil pesos. Los premios serán, la bolsa total será de 63 mil pesos. Y bueno, las categorías en 5 kilómetros son femenil y varonil, libres ambas. Las categorías en 10 kilómetros serán juvenil, femenil y varonil de 15 a 19 años, libre femenil y varonil de 20 a 39 años, máster femenil y varonil de 40 a 49 años, veteranos femenil y varonil de 50 años en adelante. La entrega del kit será el día sábado 23 de septiembre a las 10 de la mañana a 4 de la tarde en las instalaciones del Palacio Municipal de Huajotzingo. De igual forma, es importante comentar qué incluye esta carrera, que pues de alguna forma podemos hablar que de las más de 1,000 carreras que se hacen en Puebla, en todo el estado de Puebla, está en el top 5, en las 5 carreras más importantes y mejor calificadas de más de 1,000 carreras que se realizan en el estado de Puebla. Y para nosotros, para Huajotzingo, esto también es un orgullo. El kit incluye número oficial con chip electrónico de la cuarta carrera Huajotzingo 2017, playera conmemorativa del evento,
Medalla de finalista solo se entregará a quien tenga el número oficial. Paquete de recuperación, hidratación en ruta y meta, servicio médico, guardarropa y sanitarios y toda la seguridad vial y seguridad en lo general en todo lo que se refiere a la ruta. Muy bien, pues ahí está la información referente a esta próxima carrera atlética de 5 y 10 kilómetros a realizarse el próximo domingo 24 de septiembre en el municipio de Huejotzingo para todos aquellos deportistas que gustan de pues, realizar este tipo de actividad física. Pues bueno, ahí está la información para que asistan ahí a la dirección del deporte en la presidencia municipal y bueno, pues se inscriban para poder participar en esta cuarta edición de esta carrera. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien, esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.